Externado de Colombia, sus departamentos de Derecho Comercial y Derecho Económico les dan una cordial bienvenida al seminario La protección del consumidor en el derecho colombiano, en el marco del lanzamiento del libro Perspectivas del Derecho del Consumo. Palabras de instalación por parte del señor rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Juan Carlos Henao Pérez. Bueno, buenos días a todas y a todos. Señor doctor Saúl Sotomonte, director del Departamento de Derecho Comercial. Doctor Solarte, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por estar en esta casa. Mi compañero Carlos Caicedo. Pues yo quisiera instalar muy brevemente diciendo que la protección del consumidor es en efecto uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo y consolidación de cualquier política económica de una nación, a punto tal que creo que era Kennedy el que decía que más que ciudadanos somos consumidores, ¿no? Hoy en día la tendencia de protección de los derechos se debe centrar muchísimo más a los derechos del consumidor, que en países como Colombia en ocasiones adquieren una segunda línea, en donde por ejemplo prevalecen los derechos humanos. Es algo que a mí me llama la atención desde por ejemplo la explicación de la class action en Estados Unidos, que es una acción típica procesal para defensa de derechos del consumidor, pero en Colombia más que para eso termina siendo un problema de masacres, ¿no? De derechos humanos. Y uno dice, pero ¿por qué la class action, que está concebida como una estrella de defensa de los consumidores en el derecho anglosajón, aquí termina siendo una acción básicamente de protección de derechos humanos y de masacres? Los grandes fallos que ha habido del Consejo de Estado, que es a quien le compete en esta acción procesal concebida para consumidores, pues han sido las masacres de Tacuello. Hay varias masacres, no recuerdo, pero por lo menos 6-7 fallos, que es algo que me llama mucho la atención. De ahí porque creo que es fundamental es estudiar este tema, porque todos somos consumidores y no necesariamente a todos nos violan los derechos humanos. No quiero decir para nada que Colombia sea un país donde no se violen derechos humanos. Claro que se violan derechos humanos. El paso por cualquier alta corte uno se da cuenta de que ello es así, pero indudablemente el derecho del consumidor es fundamental, porque la existencia de productos inseguros, la asimetría de información que existe entre las partes y el desarrollo de conductas tendientes a engañar a los consumidores, todo lo que son la publicidad engañosa, ¿cierto? Debilitan la confianza del consumidor en el mercado y generan una disminución de las transacciones comerciales, viéndose afectada la dinámica del comercio, los ingresos de los agentes que participan en este y el desarrollo de procesos de renovación que pueden generar productos que reporten mayores beneficios para los consumidores. Por fortuna, la Constitución Política de 1991, como es bien sabido por ustedes, consagró el derecho al consumidor como un derecho colectivo, y con ello generó una serie de defensas. A más de la class action que hablábamos, o la acción de grupo clase, pues en efecto el tema de la protección de derechos colectivos, que entre otras ha sido un lindero que desde un punto de vista académico y contencioso yo siempre lo he visto bastante difícil de trazar. Recuerdo un fallo del Consejo de Estado de protección de derechos al consumidor por acción popular, en donde se ordenaba colocar, por ejemplo, en una oficina de Telecom, si mal no estoy, en Cajicá, una oficina de reclamos. Y uno hasta allí dice, ¿eso qué es? ¿Eso es acción popular? ¿Eso es acción de grupo de clase? Porque en la misma acción ordenaban la reducción de unas tarifas que se habían cobrado en exceso. Aspecto que le hace a uno pensar cuál es la naturaleza propia de ese derecho al consumidor, hasta dónde es de objeto divisible, como se ha dicho normalmente, hasta dónde es de objeto indivisible y por tanto hasta dónde va a ser producto de una acción popular o producto de una acción de grupo clase, que es un tema que le deja a uno la inquietud. Pero nos reúne y nos convoca hoy con un panel de expertos, donde yo estaba mirando el programa, realmente quedo impresionado por el nivel que se tendrá, pero nos reúne pues los comentarios y el estudio profundo del Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011. Que regula de forma íntegra cada uno de los aspectos relevantes de la relación de consumo, estando dentro de los asuntos sustanciales a destacar
el régimen de calidad, idoneidad y seguridad de los productos, la efectividad de las garantías de los bienes y servicios, la responsabilidad por daños por producto defectuoso, la protección contra la información y publicidad engañosa, comercio electrónico, aspectos contractuales, entre otros, que hacen que los consumidores vean protegidos sus derechos frente a las asimetrías de información existentes con los productores, expendedores y demás miembros integrantes de las cadenas productivas. Yo aprovecho aquí para decirles también uno de los temas que académicamente me ha gustado mucho porque es una forma de protección de consumidores, es la famosa acción de grupos abiertos que se da en el derecho anglosajón también, en donde no está determinado, eso rompe un poco el carácter personal del daño, pero sin embargo da lugar a lo que se llama reparaciones fluidas. Y les digo, piensen en este tipo de casos de ofertas engañosas que se hacen en el producto comercial, por ejemplo, de una botella de vino que está anunciada con 75 centilitros, pero sistemáticamente le colocan 73, ¿sí? En donde hay un robo, lo que se llaman los daños mínimos, ¿cierto?, que es uno de los orígenes por los cuales surge la class action, daños mínimos en donde nadie se va a poner a pelear en efecto por 2 centilitros de una botella de vino, pero si esos 2 centilitros se multiplican por 4 millones de botellas que puede tener un gran chateau o un gran castillo de producción de vino, pues se vuelve algo relevante. Pero fíjense ustedes que desde esa perspectiva, en la teoría tradicional del daño ya plantea problemas, porque en efecto jamás será posible conseguir cuáles son los 4 millones de compradores de la botella de vino. Y si nosotros tuviéramos una posición muy rígida, ese tipo de acciones de grupos abiertos no se podrían dar, cuando una de las formas de atacar, en mi entender, los derechos del consumidor se dan precisamente sobre ese tipo de daños sobre grupos abiertos e indeterminados e indeterminables individualmente. Es el famoso caso de los Yellow Cab en San Francisco, de los taxis en Estados Unidos, en donde el banderazo empieza, en lugar, por decir algo, en lugar de empezar con un dólar, empieza con 1.5. ¿Sí? ¿Quién podrá reunir los nombres de los tomadores de taxis de una ciudad como San Francisco durante un año? Nadie. Eso es de por sí imposible, nomás pensémoslo en Bogotá. Sería imposible si uno pensara en una acción contra el 211-11, digamos, en donde cobren un excedente de 100 pesos cada vez que uno hace llamada telefónica, pero ese tipo de perspectivas también son bien importantes en derecho del consumidor, porque en efecto de lo que se trata es de aprovechar esta ley que es sistemática, que es una ley, sin ser yo experto obviamente en este tema, pero es una ley coherente, tendrá sus críticas, pero que de todas maneras avanza en la protección de los consumidores. Entonces, aquí nos estamos reuniendo simplemente para conmemorar el cumplimiento del primer año de la ley, ¿sí?, para hacer un estudio analítico, y les digo que bienvenidos a esta casa de estudios. Ustedes saben muy bien que esta casa de estudios de todas maneras tiene un sello, una marca histórica de la cual nosotros nacimos en 1886, como casa librepensadora, como una casa de excelencia académica, como una casa de pensamiento liberal, no de partido, estoy hablando de pensamiento liberal. Así hemos estado, así nos fundamos, así hemos seguido y así seguiremos. Seguimos de todas maneras con el gran dolor de la muerte de nuestro rector magnífico, Fernando Inestrosa, pero creo poderles decir que la universidad, gracias entre otras a su magnífica obra, continúa, va para adelante, va tranquila, sigue sólida. Fue una universidad que quedó, digamos, muy bien amarrada, y en ese sentido seguimos hacia adelante. También me complace que el presente seminario sea el abrebocas para la presentación del libro, que creo que ya lo tienen ustedes, cierto, Perspectivas del Derecho del Consumo, editado por la doctora Carmen Ligia Valderrama Rojas. Es un aporte importante que hace el Departamento de Derecho Comercial, doctor Sotomuente, muchísimas gracias, al país, porque es un tema que atañe a todos los ciudadanos colombianos. Entonces van mis agradecimientos a ella, van mis agradecimientos al doctor Sotomuente. Reitero que nos honra la presencia del doctor Solarte de estar aquí, un buen magistrado, un gran magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y de mi compañero Carlos Caicedo. Entonces, bienvenidos, que tengan una jornada muy fructífera y muchas gracias.
condición de director del Departamento de Derecho Comercial, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar al doctor Solarte, nuestro señor rector, colega Carlos Caicedo, y felicitar a la doctora Carmeligia Valderrama, coordinadora de este evento y de la publicación de este libro tan importante. Ella es nuestra autoridad en el tema de derecho del consumo y por lo tanto todo lo que ella haga al respecto nos sale muy bien. Ahora, quiero brevemente destacar la importancia del tema del derecho del consumo. En el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, esos tres siglos, el mundo jurídico se debatió en torno a los presupuestos de validez del contrato, la capacidad del consentimiento y la licitud del objeto y de la causa. ¿Qué acontece en los tiempos contemporáneos a partir de la segunda mitad del siglo XX y particularmente en este siglo XXI? Que la actividad económica se ha comercializado, ¿en qué sentido? Se ha masificado. Entonces, este gran debate sobre protección sobre los presupuestos de validez del contrato se ha trasladado a algo muy importante, es decir, con el comercio virtual, con las grandes superficies, como se manejan las compraventas del mundo contemporáneo, ya es imposible esa verificación de presupuestos de validez del contrato. En casos corrientes, digamos menores, se hará, pero en el gran mercado es imposible, y eso ha llevado a que se tenga que pensar en la protección del consumidor, de proteger al consumidor antes de que se le cause un perjuicio con el contrato celebrado. De ahí la importancia, y nuevamente muchas gracias por escoger nuestra casa para debatir este tema. Muy amables. Agradecemos las palabras de instalación del señor rector, del doctor Sotomonte, y a su vez el señor rector les pide excusas porque se debe retirar en este momento. De manera atenta, agradecemos a la doctora Adriana Lucía López, coautora del libro Perspectivas del Derecho de Consumo, quien participó en la redacción del capítulo El Nuevo Perfil del Consumidor, cómo el actual Estatuto del Consumidor y los Tratados de Libre Comercio están elevando el Estatuto del Consumidor colombiano, quien no nos pudo acompañar como conferencista en este seminario. Damos inicio a la jornada académica con el tema los aspectos constitucionales de la protección al consumidor. El Estatuto del Consumidor, aspectos generales sobre la naturaleza, ámbitos de validez y carácter de sus normas, serán abordados por la doctora Magdalena Correa Henao, docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios. La doctora Correa es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, magíster en Gestión y Administración Públicas de la Universidad de Amberes, Bélgica, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido consultora jurídica del sector público, consultora privada en responsabilidad social empresarial, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Actualmente es investigadora, docente investigadora de esta Casa de Estudios. Bienvenida. Mi exposición sustancialmente hace referencia al artículo con el que he participado y por el que agradezco a Carmeligia y a la Universidad de Madrid dado espacio como constitucionalista y como, pues, digamos que ciudadana interesada en los aspectos económicos de la Constitución y sus desarrollos. En ese sentido, entonces, la estructura de mi presentación gira en torno de los tres ejes temáticos del artículo. En primer lugar, serían los presupuestos que me han servido a mí y que considero valiosos a la hora de analizar el Estatuto del Consumidor. En segundo lugar, ya los aspectos relacionados con el estatuto en cuanto tal, sus alcances normativos, el carácter de las normas. Y en tercer lugar, algunos muy breves, esto tiene, digamos, que un desarrollo un poco mucho más extenso en el artículo, pero acá sencillamente haré dos apuntes conclusivos en torno de las observaciones generales que se han formulado sobre el estatuto. Ese es el estado de ánimo con relación a las erratas, pero bueno, eso se irá corrigiendo. Por lo que hace a los presupuestos del estudio, he considerado que hay dos ideas fuerza trascendentales a la hora de valorar el Estatuto del Consumidor colombiano. Uno, desde una perspectiva general, esto es con relación a lo que es el derecho del consumidor, a la idea que supone el derecho del consumidor dentro de las ramas del derecho, en términos generales, para la teoría jurídica. Y en segundo lugar,
a la luz del derecho constitucional, esto es, cómo desde el derecho constitucional se aborda y se puede reconocer, pueden ser reconocidos los consumidores. Por lo primero, de algún modo hay una tesis, no es una tesis personal, sino es algo que detecta uno por parte de la doctrina avanzada, con relación al derecho del consumidor, a esta rama dentro del derecho de la competencia. ¿Cómo, qué, cómo lo formulamos como interrogante, como un derecho de ruptura? ¿A qué hacemos referencia en este punto? De algún modo lo insinuaba el director, el doctor Sotomonte. Las preocupaciones que ha tenido el derecho hasta el momento, el derecho del mercado relacionado con los contratos, con las relaciones económicas entre particulares o las relaciones económicas en donde se extraen, se adquieren bienes y servicios dentro del mercado, se han preocupado por, digamos que otras discusiones eminentemente contractuales de relación de un particular con otro particular, se han preocupado de la forma cómo se configura el proceso productivo y las empresas que desarrollan los procesos productivos, pero ciertamente la discusión del consumidor es una discusión, aunque se pueden encontrar elementos individuales dentro de las legislaciones, en la legislación norteamericana, en todo caso como estructura, como sistema normativo, es ciertamente un derecho joven. Esto, digamos, sería el primer elemento relacionado con esa ruptura, su juventud. Pero lo que resulta sustancial en términos de un derecho renovador es el hecho de que introduce en la nuez de la relación económica, que ordena jurídicamente, la desigualdad. Desigualdad en la medida en que reconoce un sujeto débil en la relación económica y ahí él le atribuye garantías o condiciones específicas que mejoran su posición en la relación de mercado. Es decir, introduce desigualdad y en consecuencia discriminación positiva. Posee también, esto en línea de estos elementos diferenciales, posee como el padre, digamos que el que arropa estas, digamos que aproximaciones al derecho del mercado, esa, digamos que poco claridad positiva en todo caso de no ser ni derecho público ni derecho privado. ¿Por qué? Porque posee o reúne elementos de ambas dimensiones. Esto es, se interesa por las relaciones entre particulares, por las relaciones de compra, por las relaciones que se suscitan en el mercado, digamos que en donde puede participar el Estado, pero no como de poder público, sino sustancialmente como comprador. Pero adicionalmente hay un interés público claro en la ordenación del derecho del consumo y en ese orden de ideas se suman las dos construcciones jurídicas. Por otro lado, el rector Henao hacía alguna referencia y hacía énfasis en los elementos colectivos de los derechos del consumidor, pero ciertamente los derechos del consumidor, y de ello da plena cuenta el estatuto, los derechos del consumidor, de ellos se derivan posiciones jurídicas tanto subjetivas individualizables para el consumidor propiamente dicho, como posiciones jurídicas colectivas para todos los asociados en la medida en que somos potencialmente consumidores. Entonces digamos que es un derecho maravilloso porque tiene, digamos que compendia muchos elementos que tradicionalmente han formado parte de una u otra categoría del derecho y en este caso hacen parte de una misma estructura. Y finalmente, y en esto digamos que este es un elemento clave a los efectos de las conclusiones finales, en términos de derecho de ruptura, de algún modo es un derecho cuya eficiencia procura ser, digamos que construirse de una manera distinta a la que tradicionalmente ha servido al derecho. ¿Por qué? Aunque en esto el Estatuto del Consumidor ya harán se dirigirán brevemente mis comentarios. En esto el Estatuto del Consumidor fue muy ortodoxo y muy conservador. La doctrina comparada, la eficiencia no se produce por vía del conflicto que se suscite entre consumidor, productor o comercializador y la capacidad de que el Estado ofrezca garantías a los asociados para resolver adecuadamente ese conflicto, sino que esa eficiencia se suscita más a través de otros mecanismos, de alguna suerte de mercado deliberativo habilitado por el orden jurídico para que los consumidores posean garantías y para que en la estructura y ordenación de los mercados se incorporen una serie de deberes y obligaciones que permitan a los consumidores actuar
y defender eficientemente sus intereses, sus posiciones, digamos que económicas y jurídicas de interés por mecanismos directos. Por eso es de ruptura en el sentido de que puede poseer o está llamado a poseer herramientas participativas y el uso de los medios de comunicación y de los propios mecanismos del mercado antes que de los mecanismos de garantía del Estado para la protección de los intereses de los consumidores. El segundo punto que hace referencia a, digamos que el otro componente que me sirve para analizar el Estatuto del Consumidor, hace referencia a la Constitución y los consumidores. Desde esta perspectiva, pues es claro que no soy una gran diseñadora de diapositivas en PowerPoint, pero hago todos mis esfuerzos infantiles y visualmente útiles, creo que es pues, feíto, pero es útil, en el sentido de que con esto lo que quiero graficar es la forma como está configurado, como están configurados la noción de derechos del consumidor en la Constitución. Tendríamos que comenzar a decir verdad por el final. Bueno, eso no se nota que fue lo último, pero pues un poco ahí lo torcido de este palito. De algún modo, desde la Constitución, los derechos del consumidor se conciben claramente, a mí esa categoría me cae gorda, me parece un poco inconsistente, pero en este caso no parece que haya duda de que los derechos del consumidor no son derechos constitucionales. Son un enunciado constitucional, pero la configuración de los derechos del consumidor, la propia Constitución se la entrega al legislador. No obstante ello, el legislador no puede hacer lo que quiera de cara a ese desarrollo, es decir, al diseñar el Estatuto del Consumidor no podía tomar a buena cuenta lo que a bien tuviera, sino que el orden constitucional ofrece unas piezas o unas herramientas desde las cuales que estarían destinadas a nutrir de contenidos la legislación. Y en ese orden de ideas, entonces, argumentamos que las posiciones jurídicas de los derechos del consumidor que se pueden advertir desde la Constitución, entonces, irían en línea, de algún modo reiterando los elementos que se traían a cuento en el primer punto. Posiciones jurídicas de derechos individuales y colectivos. Posiciones jurídicas que protegen el derecho en su dimensión abstracta como derecho objetivo, pero también como derecho subjetivo. Posiciones jurídicas de libertad, la libertad, digamos que herramientas para un correcto ejercicio de la libertad del consumidor, y posiciones jurídicas de derecho a un trato especial, así como de garantías. Aquí hacemos referencia a los enunciados a los que alude el 78 constitucional relacionados con la calidad, la información, la responsabilidad por daño defectuoso, que causen daños a la salud y a la seguridad de los individuos, y los elementos relacionados con la participación, la importancia de la participación como mecanismo para la defensa de sus derechos. Esto, digamos que posiciones jurídicas que el legislador ha debido tener en cuenta, como en efecto lo hizo, con sus más y sus menos, pero en donde resulta determinante reconocer, siguiendo, digamos que esta lógica de Hoffel, de que la certeza de esas posiciones jurídicas está determinada en la medida en que sean igualmente claras las posiciones jurídicas de obligación o de deber de otro, imputables a otro sujeto, sea este los productores, los comercializadores o el Estado. En el orden constitucional, en todo caso, el análisis de los derechos del consumidor no solamente se puede desarrollar desde el 78, sino que se tiene que desarrollar en el resto del sistema normativo. Y en ese orden de ideas traería a cuento lo que el orden constitucional, digamos que el volumen e importancia que el orden constitucional da a otras piezas que son importantes para determinar la calidad de los bienes que circulan en el mercado y que estamos en condiciones de adquirir. De algún modo, con el mismo volumen, entonces aparece de manera importante, por su talante, por su historia, las libertades empresariales y de propiedad. Está detrás, porque es de más de configuración legislativa, decididamente los derechos de los consumidores, y
digamos que entre medias, los derechos relacionados con la protección del ambiente y de los recursos naturales, porque pues esta es una pieza trascendental en los procesos productivos y en la calidad del consumo. Sin embargo, en todos los casos, la participación del legislador, como ocurre en todos los derechos, pero en los derechos, digamos que de dimensión económica, es decisivo. El ámbito, el poder de configuración legislativa es muy amplio, entonces en ese orden de ideas vemos que la transición del orden constitucional, del mandato constitucional a la ley, hace que ciertamente se transforme, y en ese orden de ideas, digamos que exagero, pero pues, ahí va la cosa, que se potencia decididamente las libertades empresariales y los derechos económicos. Tendríamos que decir, digamos que es parte de la tesis que tengo en torno del estudio del Estatuto del Consumidor, las libertades y derechos de los consumidores son una figura, digamos que ya aparece en el escenario jurídico, pero es más gris que la consistencia que tienen los derechos de los productores y comercializadores, y los derechos del medio ambiente, digamos que sí aparecen muy bonitos, pero digamos les doy forma nubosa, porque la importancia y trascendencia que tienen las posiciones jurídicas de propiedad de los actores económicos productores hacen que, digamos, que la eficacia normativa de las disposiciones ambientales sea menos clara, y por eso pues aparece nubecita y además en color rosado el nombre ambiental. Es decir, la Constitución otorga un poder al legislador para desarrollar esa configuración normativa del orden económico, dentro del cual está productores, recursos que se absorben para los procesos productivos y consumidores. Con un poder de configuración importante que, en definitiva, tendríamos que decir, entonces, pues se debe valorar desde esa configuración, porque la Constitución le ha otorgado al legislador ese poder. Decimos al legislador, pero ciertamente es una construcción que es tecnocrática y democrática, porque es del Ejecutivo, intensamente del Ejecutivo, por sus poderes de iniciativa legislativa en materia económica, tecnocrática, democrática, y en el marco de ese ejercicio, entonces, ¿qué es lo que se ha configurado? Ciertamente eso es discutible, pero creo que se podría afirmar, se ha configurado un modelo económico en donde, de algún modo, claramente se apuesta porque el bienestar de los individuos, la satisfacción de sus necesidades o de sus máximas aspiraciones, se obtenga en el mercado, uno y dos, en línea de esa configuración legislativa también ciertamente se ha estructurado una ordenación económica donde el concepto de lo público se vende y las dimensiones subjetiva, colectiva y social de los bienes y servicios con los que se realizan las necesidades básicas y se construye la dignidad humana, se compra. Eso, por consiguiente, sumado al concepto de igualdad constitucional, dan lugar a lo que el doctor Henao, el rector Henao, traía a cuento desde un principio. A entender que desde el discurso constitucional, aún con su configuración legislativa, y de hecho, en razón de su configuración legislativa, ciertamente, se pueda afirmar que estamos ya en la etapa donde no es el ciudadano, digamos que la figura principal del orden jurídico y del orden económico y del orden político, sino lo es el consumidor, por todas, no solamente por las razones del mercado, sino también como derivado de esta construcción constitucional y de configuración legislativa. Bajo este paraguas, entonces, empezamos, digamos, que el segundo elemento, que es técnicamente el que hace el análisis normativo del Estatuto del Consumidor, y que, pues, digamos que en sus tesis o en sus formulaciones, pues estará permeado por los presupuestos que acabo de presentar. Se estructura en estos elementos, en primer lugar, digamos que unas observaciones generales sobre el carácter de la ley, del Estatuto, objeto, el ámbito de aplicación, el alcance de las normas que estructuran el estatuto y por consiguiente su fuerza jurídica vinculante, el problema de las lagunas, vigencias y derogaciones, y finalmente, digamos que unas observaciones que estimaban necesarias en torno de los principios a los efectos de hacer las valoraciones finales dentro de esta
este propio análisis legal. Por lo que hace al carácter de la ley, entonces tendríamos que partimos de dos elementos. En primer lugar, se trata de una ley ordinaria que consagra un estatuto, y en segundo lugar, digamos que hay una aproximación sobre los contenidos generales del estatuto para determinar, para cerrar el razonamiento en torno de su naturaleza. En este primer punto, el 1, lo que hace a ley ordinaria que consagra un estatuto, realmente digamos que no se logra una conclusión realmente valiosa. ¿Por qué? Porque el razonamiento desde el sistema de fuentes da lugar a concluir que se trata de una ley ordinaria. Y es una ley que consagra un estatuto, pero donde el concepto de estatuto realmente solo se entendería en la medida en que se comprenda como el ius commune. Pero en lo que hace a, digamos que el significado de la voz estatuto dentro del sistema normativo es oscuro desde la lengua común, y es oscuro también en el lenguaje, y ciertamente lo va a hacer en este caso. No se observa, empero, preparando la exposición, observé que no se tuvo en cuenta, digamos que sí se hace una referencia a que es estatuto más no estatutaria, como norma que dentro del sistema de fuentes tiene una categoría específica dispuesta por el orden constitucional, se hace esa distinción, pero habría que decir, si hay elementos y los fundamentales en los derechos de los consumidores, podríamos interrogarnos si en algún momento se discutiera sobre si en el procedimiento que legislativo con el cual se discutió y adoptó el Estatuto del Consumidor no debieron haberse aplicado en determinadas circunstancias reglas de procedimiento para las leyes estatutarias en lo que hace a esos elementos y los fundamentales que podrían predicarse de la figura. El análisis de la estructura, no voy a entrar sobre ese particular, pero tiene el objeto de señalar que, en efecto, aunque no hay un elemento en el orden normativo que justifique de manera clara la dimensión de estatuto de la norma, en todo caso, esa sí se podría recoger sobre la base de que las disposiciones y la estructura normativa del estatuto claramente está orientada a crear condiciones para favorecer al que se entiende, prima facie, sujeto débil de esa relación económica, de la relación de mercado. Bien. Segundo, el objeto de la ley. En el artículo 4 se establece que el objeto de la ley está destinado a regular las relaciones, los derechos y obligaciones surgidas entre productores, proveedores, comercializadores y los consumidores, además de la responsabilidad de los productores. Allí tendríamos que hacer dos observaciones. En primer lugar, una observación relacionada con que en esta definición del objeto, de algún modo implícitamente se está reconociendo que el centro de la discusión se encuentra en torno de la relación de consumo que se teje entre productores y comercializadores y el consumidor o usuario. Esta relación de consumo, ciertamente los especialistas en el derecho del consumidor destacan como el concepto trascendental. ¿Por qué? Porque es allí en donde se encuentra, digamos que, donde se recogen intensamente las relaciones que se tejen en los procesos productivos y las posiciones jurídicas del consumidor en abstracto o del consumidor en concreto. Me serví para esos efectos de recoger el concepto de relación de consumo de unos comentarios que los autores de este primer libro publicado por Legis, dentro de los cuales está el profesor Caicedo, hacían con relación al concepto de consumo, construyéndolo no desde una definición que evadió el legislador, sino desde la definición que podría arrojar el concepto consumidor y el concepto productor y comercializador para determinar que esa relación de consumo entonces estructura la complejidad de uno y otro concepto para determinar la forma como se articulan esa relación de uno y otro sujeto. Sin embargo, en el concepto del objeto de la ley,
creo yo que adicionalmente se dejó de lado un elemento sustancial que no forma parte, digamos, que de ese componente revolucionario, pero sí de la fórmula adoptada por el legislador colombiano, y es que ese objeto de la ley también debía comprender las garantías o la forma como participa el Estado en la protección de los derechos de los consumidores, es decir, recoger dentro del objeto la función trascendental asignada a las autoridades del Estado. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, vemos que se destaca en primer lugar un ámbito territorial, uno objetivo relacionado con el carácter con su carácter general, con su condición de jus commune, frente a unos regímenes especiales, un ámbito subjetivo, y finalmente el elemento relacionado con el alcance normativo de los preceptos. Por lo que hace al ámbito territorial, pues es una disposición, recoge las disposiciones generales del orden jurídico del Código Civil, con alguna excepción, esto digamos que puede ser discutible y los especialistas en compras por internet podrán hacer observaciones diferenciadas, pero en principio diríamos el ámbito territorial sigue la regla general para las relaciones de consumo y los procesos de consumo que se desarrollan dentro del Estado en el territorio colombiano, con algunas excepciones en el caso de las ventas de internet, siempre y cuando haya un representante. Habría dudas, y esta es, digamos, que una de las críticas que se reflejará al final. Este parece, de todas maneras, un estatuto muy pensado en un mercado, digamos que muy nacional, muy decimonónico, y no un mercado global como el que caracteriza las condiciones de relación económica. En la cual el Estatuto del Consumidor contemple mejores garantías de los regímenes especiales y en ese sentido desarrolle de manera más acabada los mandatos constitucionales de crear un mercado justo, eficiente para todos sus actores, entre otros, para el que está llamado a ser protegido con discriminación positiva, como sería el consumidor. En el ámbito subjetivo, entonces, los sujetos comunes, consumidores, usuarios, productores, comercializadores. Por las definiciones que aparecen en el estatuto, cabe formularse una situación que de algún modo desquicia un poco la lógica del sujeto débil del mercado. Por las definiciones, podría darse el caso de que el productor, o pensémoslo, el comercializador, que puede ser el señor de una tienda, se ha enfrentado a un consumidor que no siempre va a ser una persona individual, que puede ser una empresa en la medida en que lo que se hable sea de un consumo doméstico para el desarrollo de su actividad económica. Entonces tendríamos consumidor a los señores del Éxito y comercializador al señor de una tienda de ultramarinos, lo cual supone una ruptura de la lógica del sujeto débil del mercado, pero, a decir verdad, así se encuentra configurado normativamente por el estatuto. Y otro elemento que este, digamos que es llamativo, singular, bonito y podría dar lugar a interesantes interpretaciones, es lo que hace referencia a los niños y niñas que aparecen como sujetos, como consumidores diferenciados, en donde hay una importante remisión al Código de Infancia y Adolescencia, y con el cual podríamos encontrarnos en una situación en donde los derechos de los consumidores niños sí se podrían entender como derechos humanos fundamentales prevalentes sobre cualquier otro derecho. Esto en razón de que
del valor que poseen estos sujetos dentro del orden jurídico, comenzando por el orden constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Con relación al alcance normativo de los preceptos, digamos que acá empieza un poco la cicuta, pero creo que eso pues hay que destacar. Yo creo que eso pasa como en todas las leyes, pero pues esta se esperó tanto tiempo y entonces pues daba mucha expectativa, pero deja este sin sabor. El número de remisiones de esta ley a la reglamentación del gobierno es enorme. En ese orden de uno dice, ¡ah, feliz del estatuto! Pero resulta que es que sin reglamentación el estatuto tiene unas opciones de aplicabilidad muy reducidas. Eso, gracias. Eso en primer lugar. Y en segundo, algo que en esto sí es con natural a los procesos productivos, es no solamente la remisión a la reglamentación, sino la remisión a los reglamentos técnicos y a las normas técnicas, que ya son propiamente necesarias en los procesos productivos. Entonces, digamos que el estatuto es maravilloso, pero las posiciones jurídicas efectivas para los consumidores ciertamente quedan un poco en vilo en tanto en cuanto se produzcan los desarrollos reglamentarios y de normas y reglamentos técnicos. Y hay que decir, al menos hasta hace un mes, solamente, puede que me equivoque, doctora Carmen, pero hasta hace un mes solamente había un reglamento. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Todavía estamos en uno? Bien, sobre el carácter de sus normas y su fuerza vinculante, bueno, entonces, ahora bien, ya teníamos un primer escenario relacionado con, se aplica para los regímenes que no tienen reglas propias. Viene otra dimensión y es, bueno, estamos en el ámbito de los consumidores y productores que no tienen un régimen específico de derechos del consumidor. ¿Qué pasa con estas normas? Son normas entonces que parten de una regla, normas de orden público. Es decir, no pueden ser, lo sabemos todos, digamos que no pueden ser alteradas por la decisión de las partes. Son de imperativo cumplimiento. Sin embargo, aparecen unas excepciones relacionadas con en todo caso serán admisibles excepciones relacionadas con aspectos se admitirán las excepciones que el propio estatuto acepte, una norma un poco gaseosa, y en segundo lugar también se aceptará excepción en lo que hace a los acuerdos que en procesos, en mecanismos alternativos de solución de conflictos, se formule respecto de derechos patrimoniales. En ambos casos estas excepciones son de una interpretación difícil. ¿Por qué? Porque en el primer caso de algún modo reclama al intérprete ir a mirar las construcciones normativas que admitirían entenderse como disponibles, esto es, no estructuradas como normas imperativas, sino como normas frente a las cuales productor, consumidor puede adoptar una decisión en contrario. Y otro tanto, también es discutible respecto de lo que, digamos que las transacciones o las conciliaciones que se hagan en torno de derechos patrimoniales, ¿por qué? Porque a decir verdad, en digamos que las más de sus dimensiones, los derechos de los consumidores representan posiciones jurídicas patrimonializables. En ese sentido, entonces, habría un boquete enorme que permitiría, entonces, una disposición de las normas del estatuto y, por consiguiente, un incumplimiento de su carácter de norma de orden público. Con todo, tendríamos que, a este razonamiento, tendríamos que incorporarle los principios del indubio pro consumatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que en todo caso la interpretación que se haga del ordenamiento, la interpretación que se haga de las reglas y de las excepciones, en todo caso debe tender a favorecer la posición jurídica del consumidor. Finalmente, tendríamos que decir o formular el planteamiento conforme el cual el estatuto del consumidor podría entenderse en ese orden de ideas, con el indubio pro consumatore y no obstante las excepciones, en todo caso como el jus cogens, como la norma imperativa destinada a crear la mejor de las protecciones posibles desde el punto de vista jurídico para el que se entiende tradicionalmente como el sujeto débil de la relación económica.
las lagunas, digamos que se sortean, se sortearían en términos generales siguiendo lo que establece tradicionalmente el orden jurídico, pero en todo caso, digamos que hay una disposición que dice pues lo que no esté dispuesto acá en lo sustancial será código de civil, código de comercio, en lo procedimental, procedimiento civil, contencioso administrativo, pero en el caso de los elementos sustanciales se dice siempre y cuando la norma que venga a suplir la laguna resulte compatible con el estatuto y con sus principios. En ese sentido, se crea lo que la doctrina habría llamado una laguna deontológica de carácter ideológico, esto es, que no puede llenarse el vacío normativo con las normas del Código Civil o del Código de Comercio cuando esas disposiciones resulten contrarias a los mandatos legales y en particular a la idea fuerza de proteger intensamente al consumidor respecto de quien posee esa condición fuerte, asimétrica en la relación económica. Vigencia, bueno, un paso adelante, esto es bastante sencillo. Y finalmente me quedo con el elemento último de la el significado que poseen las normas principio del estatuto y su impacto sobre la idea de justicia que el estatuto podría recoger. Hago, digamos que el componente de principios lo desarrollará el profesor Caicedo, pero de algún modo el planteamiento que en este caso quiero formular hace referencia a lo siguiente. Con la idea de los principios generales, que de algún modo refuerzan los mandatos constitucionales, que igualmente ponen en evidencia el significado que para la dignidad humana posee la mejor calidad, información y condiciones en la adquisición de bienes y servicios con los que se satisfacen todas las necesidades que hacen que el individuo viva en buenas condiciones, en condiciones de dignidad o no. Con los principios del indubio pro consumatori, se puede obtener, por un lado, se puede obtener la siguiente construcción. En razón del valor de que el orden constitucional le ordena al legislador configurar los derechos del consumidor. Y en la configuración de los derechos del consumidor se establecen una serie de principios que ponen en evidencia esa posición jurídica privilegiada del consumidor. Se puede llegar a la hipótesis o conclusión conforme la cual, aún en los regímenes especiales, el estatuto del consumidor podría prevalecer. ¿Por qué? Porque el estatuto, en la medida en que el estatuto... Era yo. Un amado profesor de esta universidad que se fue, el profesor Villar Borda, era un liberal maravilloso, no sé si agnóstico o pues no creía en Dios, y por alguna razón la familia pues decidió hacerle unas exequias religiosas, y en las exequias la lámpara de la iglesia temblaba, es decir, todos fuimos testigos de eso, los que fueron lo vieron, entonces todos decíamos, esto es el doctor Villar diciendo, oiga, no respeten mis convicciones. Entonces yo siento que esta interferencia entró precisamente en el momento en el que formuló un argumento que me imagino que va a ser muy discutible para aquellos casos en donde existen normas jurídicas más flacas, más débiles para los consumidores, pero siendo regímenes especiales, entonces hacen que el estatuto del consumidor no se aplique. Mi tesis es que se debe aplicar la mejor norma existente en el ordenamiento jurídico para proteger el consumidor. Porque existen razones constitucionales y razones constitucionales relacionadas con derechos de toda naturaleza que permitirían sustentar un argumento de ese orden. Finalmente, con base en estos elementos, entonces haría
una valoración simplificada del estatuto en estos términos. Desde una lectura minimalista tendríamos que decir, pues estamos de parabienes. Finalmente se ha producido un estatuto que tiene un conjunto de derechos, principios, garantías, digamos que dentro del proceso de relación económica, o garantías a instancias del Estado para la protección y defensa de los consumidores. Sin embargo, como lo advertía en un principio, siendo o resultando tan ortodoxas en las garantías existentes, creo que en todo caso, digamos que sigue resultando muy costoso para el consumidor, muy costoso en costos de oportunidad, de tiempo, de capacidad, enfrentarse al productor para la defensa de sus intereses. Más aún cuando en lo que efectivamente el Estatuto del Consumidor fue muy pobre, fue en dos piezas trascendentales que aparecían dentro de los principios. Esto es, uno, educación del consumidor, y dos, facilitar procesos participativos que son, a decir verdad, los más eficientes a la hora de proteger los intereses de los consumidores. Por eso, desde una lectura maximalista, en razón a esas fórmulas tan conservadoras, digamos que tan tradicionales de protección del sujeto débil de la relación económica, y en la medida en que de esa forma no aparece ciertamente protegido lo que podríamos entender una posición de derecho humano fundamental. El rector Henao hacía la distinción, pero esto es un derecho humano, y es un derecho fundamental por lo que se ha señalado, porque todo se compra, todo, todas las condiciones de dignidad humana se compran. En ese orden de ideas, la estructura normativa del Estatuto del Consumidor realmente no lo consagra como un derecho bajo esas características específicas de derecho de la tercera generación, y en ese orden de ideas, bajo una lectura maximalista, tendríamos que decir, pues aunque es un avance, aunque pues hay algunos elementos positivos, aunque reclama mucha, digamos que mucha inventiva por parte del intérprete a los efectos de proteger al sujeto efectivamente débil de la relación económica, en todo caso, digamos que son muchos menos los, digamos que los parabienes que el estatuto contempla. Muchas gracias. En este momento damos paso a las preguntas que deseen formular a la doctora Magdalena Correa. Les vamos a pedir, por favor, levanten la mano, nos dicen su nombre y formulan la pregunta. Profesor Caicedo. Gracias. Yo más que una pregunta, pues voy a hacer un comentario en relación con el tema, con un tema que considero que es básicamente, son dos puntos de los que nombró la doctora Magdalena, pero que en últimas creo que confluyen en lo mismo. El tema sobre si se podía considerar o no una ley estatutaria, o si debió haber sido una ley estatutaria o no, o tener trámite de ley estatutaria. El punto ahí es que desde la estructura constitucional que define cuáles serían las leyes estatutarias, no estaría necesariamente o necesariamente no estaría la ley del llamada Estatuto del Consumidor. Más dentro de los debates se discutió, recuerdo que se llevó una sentencia, ya no recuerdo de quién, de la Corte Constitucional, en la cual se define claramente cuándo es ley estatutaria, cuándo no es ley estatutaria. La anterior norma conocida como Estatuto del Consumidor, en ninguno de sus, el decreto ley 3466, en ninguno de sus apartes mencionaba que se tratara de un estatuto del consumidor, y en la forma en que está en la Constitución, específicamente en el artículo 78, prevé más un esquema de ley ordinaria que un esquema de ley estatutaria. Y eso mismo viene con el segundo punto, que es el que tiene que ver con la sujeción de las regulaciones especiales a la regulación común o a la regulación por defecto, que lo que hace es desarrollar ese principio. Es decir, en la medida en que cualquier ley, siendo ordinaria, podría ser igual a la ley Estatuto del Consumidor, pues una ley como la ley 1558, que es el estatuto de el estatuto que regula el tema de los servicios turísticos y que regula
relaciones de consumo en el sector turístico, pues puede no solamente incluso contrariar el estatuto, sino disminuir el catálogo de derechos del consumidor en un momento dado. Es interesante, por ejemplo, cómo en la sentencia C-909 del año pasado, la Corte, cuando analiza el concepto de consumidor de la ley 1328, de lo que podamos llamar el capítulo de protección del consumidor financiero de la ley 1328 del 2009, en varias partes, y puede uno decir claramente que uno de los puntos de su decisión está basado en el concepto de consumidor que trae la ley 1480. Es más, pareciera haber un esfuerzo de tratar de adecuar la conclusión sobre la constitucionalidad del concepto basado en la definición de la ley 1480 del Estatuto del Consumidor, que pues resulta interesante en esa perspectiva. Comparto con usted el tema de los derechos. Yo sí creo que hay una, no sé si llamarlos fundamentales o no llegaría hasta allá, de pronto más por la falta de elementos que por otra cosa, pero lo que sí creo es que, siendo norma general, de aplicación general, sería, no concibe una norma que diga que se excluiría del derecho de educación, por ejemplo, del consumidor a un sector del específico, a un mercado específico. Eso es catálogo de los 14 derechos que tiene el artículo 3 del estatuto, sería de aplicación general para todos los sectores, salvo que una norma pudiera aplicarlo o excepcionar directamente, lo cual pareciera poco viable en ese sentido. La otra es, como usted lo decía, si bien la Constitución le deja totalmente a la ley la regulación, la Constitución no desarrolla el derecho de protección al consumidor, uno podría decir, salvo la existencia clara o el mandato de que exista responsabilidad, que es el que sustenta que tratemos de una tendencia de responsabilidad objetiva, no desarrolla el esquema en ningún sector, y desde ese punto de vista la ley va a poder, en cada uno de los sectores, en cada uno de los mercados en los cuales pues necesariamente, como definición de mercado, involucra relaciones de consumo, pues vamos a tener niveles de protección seguramente distintos. Era ese comentario nomás. Haría solamente dos observaciones breves. En lo relacionado con la ley estatutaria, sí, es, digamos que la doctrina sobre leyes estatutarias es realmente, procura ser restrictiva, sin embargo, y en ese orden, y la doctrina y la doctrina constitucional del juez constitucional, entonces es posible que si se demanda por estas circunstancias, es muy probable que aplicando esa doctrina digan no, este no sería un ámbito desde el cual podríamos entender, estamos hablando de posiciones de derechos fundamentales y por consiguiente de una regulación destinada a esta materia. Sin embargo, creo yo que si hacemos un poco al lado esa doctrina constitucional, este argumento de autoridad, sería discutible sobre todo pues por hacer coherencia con lo que se afirmó en un momento, y es que sí hay elementos intrínsecos con la dignidad humana relacionados con el derecho del consumo, que desde los cuales uno podría entender que ahí había posiciones de esa naturaleza que habrían dado lugar a una regulación de esta materia, pero realmente digamos que eso es una observación más técnica que trascendental, lo importante es que los derechos se encuentren efectivamente protegidos. Y en lo que hace a los regímenes especiales, pues digamos que también es posible que haya lugar a interpretaciones en donde efectivamente que creen esa segmentación, pero ciertamente digamos que los consumidores, los actores económicos, los intérpretes, pues estaríamos llamados a ir creando unas posturas y unas doctrinas orientadas cada vez más a mejorar las condiciones del consumidor o digamos que del sujeto débil de la relación económica, a través de interpretaciones que mejoren sus posiciones. Muchas gracias, doctora Magdalena. Acá tenemos otra, la doctora Valderrama.
Una pregunta, Magdalena, que tiene que ver con la afirmación que haces que los derechos del consumidor no son de orden constitucional. No sé si fue que yo lo entendí mal, pero me genera la gran el gran interrogante, porque pues definitivamente el 78 de la Constitución reconoce los derechos, pero no sé si justamente mi falta de elementos de orden constitucional no me permite entender cómo, siendo que está en el 78, que se reconoce en la misma Constitución dichos derechos, puede llegarse a afirmar que no son derechos de orden constitucional y que de alguna manera lo que se ha hecho es desplazar al legislador la facultad para proteger dichos derechos. Me gustaría escucharte una precisión al respecto. Yo como constitucionalista de algún modo debía ser la última en hacer, en formular esa afirmación. ¿Por qué? Porque está en ese 78, está en un capítulo que se llama derechos colectivos. Entonces uno diría, no, sí son derechos. Pero aquí yo estoy realmente hablando como una constitucionalista material, es decir, hablando en plata, se crearon derechos en la Constitución para el consumidor, ¿no? Se creó un mandato. Claro, a mí me dice Magdalena, argumente que son derechos y yo encuentro todos los argumentos, pero tengo que echar una lora. Es decir, cuando uno pregunta, ¿se consagró el derecho de propiedad en la Constitución? No hay que decir nada, lea el 58. Se garantizan la propiedad privada y los derechos adquiridos, punto. Pero si le preguntan a uno, ¿existen derechos del consumidor en la Constitución? Entonces lea el 78. El legislador o el Estado regulará los información. Entonces, en sentido estricto, lo que hace el orden constitucional, y en esto es una debilidad enorme de la constituyente, ahí es donde uno se da cuenta de que el Estado liberal burgués sigue siendo el que marca la parada en la ordenación económica. Liberal burgués productor, comercializador. ¿Qué es lo que hace en sentido estricto con el 78 constitucional? Es crear un deber para el Estado. En esa diapositiva de la estructura que decía, tiene que haber un obligado de algún modo, entonces no se enfoca en los derechos, sino se enfoca en alguien que tiene un deber de configurar jurídicamente esas posesiones jurídicas relacionadas con información, con participación, con responsabilidad, con calidad. Pero la construcción jurídica realmente está en la Constitución, ¿no? Está, digamos que la construcción jurídica del derecho. Otra cosa es que en el momento de valorar el desarrollo normativo del legislador uno diga, no hay parámetros. Sí hay parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros que aparecen en el 78 constitucional. Muchas gracias, doctor.